La quijada de burro. Es un instrumento ancestral y también es un elemento que se convirtió en instrumento, que solamente se toca en algunas partes de Sudamérica. Pero en el Perú se le da el carácter de un instrumento solista y virtuoso. Este instrumento se utiliza para tocar para acompañar el festejo y el andó. Y uno que otro ritmo por ahí. Y la técnica para tocar este instrumento es que la quijada tiene que ir a la mano. No la mano a la quijada, porque la pueden quebrar de esta área de aquí, de este lado de aquí se quiebra. Y tiene que tener mucha técnica para tocar la quijada. Se utiliza un hueso de canilla de chivo. En esta ocasión yo estoy utilizando una baqueta cortada, que también sirve, pero se utiliza un hueso de canilla de carnero. Se toca hueso con hueso. Entonces, se utiliza el palo, se le pone de esta manera para que no se puedan lastimar los dedos. Lo que le da la vibración son los dientes, que se mueven en cada golpe que le das en la parte de la mandíbula. Y los dientes vibran. Ese le da el sonido reverberante. Entonces, usted agarra la quijada, la lleva a la mano. Y el rascado, que simula un güiro. Esta es la quijada de burro. Quijada de burro.